Señoras y señores, prepárense a abordar porque aquí arranca La Paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, La Paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Paradita de las 12 por Caribisión Canal 26 de Claro, La Voz del Trópico Televisión, Canal 54 de Altiz, Nexo TV Canal 20 de Claro, en todo el Cibao, en todo el país, Obi TV Canal 3 para todo el noroeste, Cananga Televisión para todo el planeta por streaming, Telenor Canal 47 para todo el nordeste del país y nuestro canal de YouTube. La Paradita de las 12. Bienvenidos a este encuentro que propone temas, aspiramos resulten del agrado de todos ustedes. Comparto el espacio en esta parte con Darío Cuba y Ariel Pantaleón. Muchas gracias a todos ustedes, es un placer, un honor realmente. Es un privilegio, señores, que Dios le permite a uno y que este programa nos permite pues, conectarnos con ustedes y compartir contenidos que nos ayuden a pensar mejor a ustedes y a nosotros. Sí, señor. La Cámara Alta acaba de dar un reconocimiento a María Cristina, a Camilo Maíta, y nosotros nos identificamos con ese premio, con ese reconocimiento, porque a personas como ella, que han honrado el oficio que han abrazado por tantos años, pues merecen ese tipo de honor, ese tipo de reconocimiento de todo el país. Así que nuestras congratulaciones a doña Maíta por este nuevo reconocimiento que le hace la Cámara Alta de la República Dominicana. Creo que es un reconocimiento. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Es un reconocimiento que se le hace al trabajo digno, y era lo que estábamos hablando en días atrás. Nosotros hacemos más llenando de buen contenido, que al final el camino puede perdurar, que es lo que nosotros debemos de tratar como medio de comunicación y como entes individuales. Quiero dar una noticia que se está generando en este momento, y lo ha señalado el Distinto Diario en sus diferentes redes sociales, lo estoy leyendo en Twitter, y es que el presidente de Estados Unidos pedirá en el transcurso del día al Congreso que suspenda los impuestos de la gasolina y el diésel a nivel estatal para todo Estados Unidos. Eso es para bajar un poquito la presión que tiene el combustible. Para completar la información de la Cámara Alta, también debemos decir que en la Cámara Alta se distinguió al escritor, abogado, investigador y catedrático, pero sobre todo al escritor Manuel Mora Serrano. Mi padrino. Y lógicamente con este reconocimiento también plenamente nos identificamos. Claro, sí. Mi padrino. Hay méritos en ambos casos, méritos de sobra para este tipo de distinción que se le hace tanto a María Cristina Camilo por habernos enseñado durante tantos años a hacer uso de la palabra con mucha dignidad. Sí. Igualmente a Manuel Mora Serrano, porque es una de las plumas más importantes que tiene la literatura dominicana. Así que para ambos un gran abrazo y un reconocimiento por estas altas distinciones que reciben. Mire, yo creo cuéntame, que Cuba, ¿qué tenemos? Hay muchas cosas. Hoy parece un lunes. No, déjalo como miércoles. Parece un lunes. Parece un lunes. Sí, mucha información. Mira, yo el día pasado conversamos aquí con relación a lo que estaba el proyecto este que se le ha metido en la cabeza a algunos legisladores
que tiene que ver con la limitación de los periodistas a hacer nuestro trabajo diario. Sí. Sí. La televisión, la radio, los periódicos. Quiero, no acostumbramos a hacer uso de los periódicos, no porque sea un delito, sino porque normalmente hacemos la tarea en la casa y venimos aquí preparados con el guión hecho del trabajo. Desayúnate, Darío. Y, perdón, Darío, que tú tienes un tema muy serio y que siento que tenemos la obligación como medio de tratarlo. Pero realmente La Paradita tiene casi 20 años siendo la parte exterior de su casa. Y como la parte exterior de su casa, tenemos a la prima María que nos atiende. Sabe que es un horario muy difícil. Por si ustedes ven el movimiento, mire, eso es un juguito que le han traído a Darío Cuba. A mí, la verdad, a mí. Es una mentica para, que, para su garganta. Ajá. Y a mí han hecho lo propio. Espérate, y, que la mente y el desayuno. Y a mí han hecho lo propio con un pancito y una cosa por el horario. Es por si usted ve en el movimiento, no es que lo estamos irrespetando a ustedes. Pero si don es Julio, que es de su casa. Pero si don Julio Jacín dice, don Julio Jacín dice que el programa de él no sale en la mañana si no está doña María. ¿Y por qué nosotros tenemos que decirlo contrario? No, el de nosotros no sale si María no... No, no hay forma. No hay forma. Pregúntenle al amigo. Pues sí, seguimos. Entonces le decía, pues, como te iba diciendo. Pues sí. Ojo, la mate mango allá. Pues sí, allá entonces, pues no, y apéate. Entonces, yo pienso como que los legisladores, nuestros legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, están buscando peine en cabello malo. ¿Cómo así? O se están buscando una vaina, o que las avispas lo piquen. Porque, ¿por qué empecinarse con un proyecto de ley para limitar las libertades públicas si está eso constitucionalizado? Uno. Dos. Ahora le ha cogido con las redes sociales, enfoque en legisladores tras presión social por leyes mordaza. Es decir, como las redes sociales, amparado en la Constitución, han utilizado sus medios para defenderse y defendernos, ahora los legisladores se están buscando un chisme adicional, un problema adicional. Permítame leer algunos párrafos de manera despacio, a ver, en la medida de las posibilidades, cómo voy a hacerlo, sin forzar mucho la garganta, porque usted sabe que estoy afectado un poco. Dice lo siguiente. Este es un trabajo de Yamalíes Rosario. Regular el uso de las redes sociales parece ser el nuevo enfoque de los legisladores. Eso es un peine en cabello malo. ¿Usted sabe por qué es un peine en cabello malo? Porque el peine que pasa por el cabello malo es un peine que lo ponían a cocinar, lo ponían en un anafe lleno de carbón prendido y lo sacaban de ahí y se lo pasaban a las mujeres para quemarle el pelo y ponérselo suave. Eso es un peine en cabello malo. Con el peine prendido en candela. Tras la presión social generada a raíz del sometimiento de varios proyectos de ley que buscarían un fin similar. ¿Cuál es el fin similar? Coartar la libertad de y el ejercicio del periodismo en el país. Hay que tener bretele para, en la situación política que está el país, buscarse un problema adicional. Paso a explicar, queridos compañeros. El presidente Luis Abinader, el cual en más de una oportunidad le hemos dicho que puede venir aquí o decirnos a través de algún incumbente ¿qué cosa él quiere que nosotros, qué podemos hacer para que el gobierno se mantenga estable y equilibrado? Estamos en la mejor disposición de hacerlo.
pero tiene que venir o mandárnoslo a decir. ¿Qué quieren los legisladores? Si además del problema de inflación que tenemos, de aumento del precio de los combustibles, de la inseguridad ciudadana, de un coronel que denuncia que hay tráfico de droga en la Fuerza Aérea, algo inaudito, algo que no, impensable. Todos conocemos la Fuerza Aérea como una entidad, una institución incólume. Y él lo dijo, van a decir que yo soy un loco. Encima de eso, problema en Santiago, problema en la capital, problema que el presidente no encuentra cómo sentarse en Palacio para trabajar con tranquilidad. Y ahora los legisladores de su agrupación quieren buscarle un problema con las redes sociales y con los periodistas, que muchos de ellos, no importa que cante el gallo, no importa que cante el gallo, que algunos, que muchos de ellos, los pobres, no tienen ni siquiera con qué comer. Aquí hay medios que van a cerrar. Aquí hay medios que no reciben sustentación. Hubo una periodista, inclusive, que la pobre tuvo que salirse del medio porque la Dirección General de Comunicaciones no fue capaz de sustentarla. Entonces quieren buscarle otro problema al presidente con esa bendita ley, es otra palabra que yo voy a decir, y con las redes sociales. Seguimos. Al menos ese interés fue expresado ayer por las diputadas peledeístas Mercedes Rodríguez y PRMistas la Soraya Suárez. Ambas fueron cuestionadas sobre las advertencias de representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios, porque también la Sociedad Dominicana de Diarios está respirando por la herida igual que nosotros, ¿sí? Porque los medios no se sustituyen, y la Sociedad Dominicana de Diario, nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que ellos plantean. Son los periódicos impresos, que nosotros trabajamos, inclusive, más de una oportunidad, para esos periódicos. Para el Nuevo Diario, para el Diario Libre, para el Litín Diario, para el Periódico Hoy, para Primicia. Hemos trabajado para esos periódicos. Entonces, trabajadores de la prensa, de que han presentado proyectos de ley que buscan coartar la libertad de expresión. Finalmente, porque es largo el trabajo, casi al unísono, Rodríguez Suárez y los diputados de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo y el reformista Máximo Castro Silverio, aseguraron que ninguna ley que busque coartar la libertad de expresión será aprobada en la Cámara de Diputados. Rodríguez consideró que lo que hay que regular es el uso inadecuado de las redes. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Sí, es imposible. No, perdón, tranquilo. Nadie regula. Espérense, que no le va a doler. Yo lo que digo es lo siguiente. Si encima de los problemas que tiene este país ahora y de los que vienen next time, es decir, próximamente. ¿Cómo? Teniendo ahí pendiente, carajo, la ley de agua, 50 años, el código procesal penal, 25 años. La extensión de dominio también. La extensión de dominio, no, eso no. Esas tres leyes que son determinantes y que son transversales en el país, trabajen en eso. ¿Por qué meterse en otro lío? ¿Por qué meter al presidente en otro lío? Por agosto está a mes y medio. ¿Que por qué meto halo por el cabello agosto? Porque clásicamente se toman medidas. Y más adelante vamos a hablar del tema del mes de agosto y las cosas que probablemente vayan a pasar. Señores, dejen eso. Eso es como la vaina en la provincia. ¿Cuánto? Porque es que Tonti cambió de marca. Darío, una pregunta. Ajá. ¿Cuántos celulares hay en el país? Un promedio de 2.1 por persona. Eso es lo que se ha dicho. O sea, no celulares, líneas activas. Más de 20 millones. Sí, eso es lo que se ha dicho. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Ajá. ¿Cómo diablo
¿qué mecanismo se va a utilizar, mira, para controlar las redes sociales de 20 millones de celulares? No es tan solo eso. Mira, ¿cómo? Es que eso cae. ¿Cuál es el mecanismo tecnológico que tiene el país para controlar eso? Eso cae en la libre expresión, que está, como ya Darío dijo, eso está constitucionalizado. Está constitucionalizado. Ellos pueden hacer lo que quieran con esa ley. Esa ley va a terminar en el Tribunal Constitucional y va a ser derogada. Más nada. Van a perder su tiempo. No hay forma de que esa ley no sea atacada por cualquier flanco y sea no, derrotada. No hay forma. Yo entiendo que los políticos, déjenlo que pierdan su tiempo. Los políticos están interesados en cubrir su retaguardia. Pero para, ¿por qué? ¿A qué le tienen miedo? Ah, no sé, pero todo luce que sí. Pero está buscando un mecanismo que no es el más sano. Edel, pero suponte que eso suceda. ¿Por dónde que las campañas se ganan? Pegando afiches, ya eso se acabó. No, eso se acabó. Convocando a la 17, eso no, se acabó. No. Es por aquí, por los medios. Porque sí, nosotros ahora mismo estamos llegando al mundo entero y estamos llegando al país completo. Nosotros estamos llegando a decenas de miles de personas ahora en este momento. Y el político que viene aquí, que aquí no se le cobra, que debiera cobrársele, quizá 20 mil pesos por cada entrevista, debiera cobrársele, y no es un exceso, porque media hora cuesta un dineral en televisión. Sí. Y quieren hablar de todo. Entonces, señores, ahora que comienza la campaña, quieren evitar que los periodistas y las redes sociales sean coartadas. Yo quisiera, ojalá, un último video que te envié, donde hay unas niñas en una escuela, no la que se bajaron los pantalones. Sí, esa no, otra que están fumando juca. ¿Fumando juca? No, vape, lo que el famoso vape. ¿Cómo está bien? Son cigarrillos electrónicos. No, perfecto. Pero no está correcto. Lo visual es juca y lo que se ve. Yo lo que digo es, alguien decía que ¿quién va a controlar eso? Yo le decía a nadie. Así mismo es. ¡Nadie! Así mismo es. Señores, y esas son las escuelas públicas. Si ustedes se enteraran lo que pasa en la privada, lo que pasa en la escuela privada de los ricos, ¿qué hacen esos muchachos en los baños? Ajá. ¿Qué hacen en las aulas? ¿Cómo? ¿Y qué se practica en esas escuelas? Bueno, vamos a darle la bienvenida. Eso queda en mano y en mano, solo en mano de la familia. Porque sí, hay muchachos que son incapaces de hacer esas cosas porque tienen una formación de peso en el hogar. Pero lamentablemente hay muchos muchachos que no la tienen, no porque los padres no quieran dársela, sino porque los padres tienen que estar ocupados en otras cosas, produciendo, y tienen que abandonar a esos muchachos a temprana edad, dejarlos solos. Esa es la cantidad de muchachos que el vecindario o la calle quien los educa. Para darle paso al gentleman de este programa, don Félix de Sena, quiero darle lectura a un Twitter penoso, lastimoso, del ministro de Educación. Qué pena, un hombre que está brillante. Y yo se lo mandé a decir con un asistente de él. Qué pena. Y le dije al asistente, ayúdenlo, el pobre. Oye, ¿qué dice este Twitter? Respecto de los casos de conductas no deseadas mostradas por estudiantes preuniversitarios de nuestro país, informamos que se mantiene la vigilancia, a la vez que impulsamos una amplia política de formación de valores para regular, para graduar ciudadanos y ciudadanas. Qué vergüenza. Adelante, Ofelio. Saludos a los amigos de La Paradita. Mira, Darío, un ministro de Educación, no sea pendejo, bajo ningún concepto puede ser responsable de las cosas que pasan en un plantel. Jamás. Claro que no. Y yo creo que en esto, la reacción de la población, a mí me molesta. Me molesta porque la tildo de hipócrita. Porque esos que hicieron esos muchachos, esas niñas, o lo que está pasando en cada una de las escuelas,
pasa todos los días en la televisión dominicana, pasa todos los días en los videos de YouTube que usted está viendo de los cantantes de la llamada música urbana. Usted lo oye, usted oye lo que... el discurso de ellos, usted oye lo que se llama esa prosa y ese poema musical llamado Desacato Escolar de Toquilla. Imagínate. O sea, se llama Desacato Escolar. Ahí hay esa... cosas que uno no se trae ni a mencionarla. No, son cosas irrepetibles lo que esa joven canta y dice. Pero lo que ella canta y dice no es otra cosa más que lo que ella vive. Claro. Lo que ella vive, sí, porque la música urbana que ustedes escuchan no es más que el reflejo de lo que muchos jóvenes en este país viven. No, claro, es otro, ellos no se inventan eso. Cada vez que usted ve una película, un guión o algo, es basado en lo que el guionista, alguien le ha contado. Sí, claro. Y entonces esos cantantes, esa lírica como yo le llaman, esa prosa que ellos usan no es más que la que ellos viven. Y recoge la vivencia del barrio. Ellos la recogen, porque de la misma manera que la gente recogía en esas canciones de protesta de la década de los 70 las aspiraciones de un grupo de la población en una época de concepto y de otro tipo de valores, hoy son otros. Lo que yo digo es, Félix, que no todo se responde. Y no, la manera hay que... Esa es mi situación. O sea, hoy... Con la primera dama, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo hoy, ajá, que tú te pongas... Que un muchacho llevó un punzón a la escuela. Imagínate. Eso sucede donde quiera. Claro. Yo tenía compañero en el colegio, había uno que tenía en la mochila un cuchillo. Sí. Y yo estudié en un colegio privado, sí, bueno, de la época. Y él tenía eso, y él no era ningún tigre, pero él privaba en eso. Feliz. Y lo tenía, nunca lo sacó. Pero también tengo que decirle que nosotros en esa época, ¿cómo se llama? En la revista de mecánica popular, sí, no pasábamos la revista pornográfica dentro de la de mecánica popular. Feliz. O sea, decir que un muchacho no va a hacer cosas, tenga padre o no, la van a hacer, Feliz, nosotros llevamos, muchachos. Nosotros llevamos tirapiedra, llevamos callao. Callado una piedra de río. Piedra redonda de una río. Piedra redonda. Llevamos 5 o 6 callados y tira piedra. Pero que se mataban las cingüitas. Sí. No, espérate. Y después en el liceo, Pablo Duarte, yo llevaba 3 o 4 revólveres. ¿Tú? Sí. Papo, usted siempre ha sido un guerrillero. No, siempre no. Desde esa época, sí. Y el fusil lo manejaba yo y todo lo demás. Él estaba mal orientado. ¿Un fusil? Mal orientado, como orientaban a los muchachos. ¿Cómo mal orientado? Mal orientado. No, ¿cómo mal orientado? En la Guerra Fría y la cosa, mal orientado. Pero eso es una clase que nos daban de deporte. Del MPD. Eso, ayer lo hizo Juan Pablo Duarte. Ah. Entonces, Félix, lo que yo digo es que no todo se responde. La primera dama, señora, quédese callada. ¿Qué es la música? ¿Qué es la letra? ¿Qué no es la música? De eso así. Evite su problema. No diga que usted va a graduar ni que va a graduar nada. No responda a eso. Ponga al director de comunicaciones que diga algo, pero no salga usted. Adelante, don Félix. Entonces, dejen eso. ¿Quiere que diga la verdad? Tú toma las decisiones que tengas que tomar. Claro. Y al final, eso no deja de ser un acto administrativo. Tú no tienes que darle connotación nacional. A él. Claro. No le tiene que dar connotación nacional, no tiene que darle la importancia más allá de lo que tiene de una travesura escolar. Simplemente. Sí, así. Mira, eso no deja de ser una travesura escolar. Ese es el tema, señores. Son travesuras que la juventud, a esa edad, yo lo hacía. Oye, una vez yo fui a una reunión del colegio, porque un joven había hecho algo y había una madre que estaba muy indignada por lo que había hecho el joven y hablaban de que lo botaran de la escuela. Y yo le dije, ¿pero y por qué? No, porque yo no estoy diciendo que está bien hecho, pero no deja de ser una travesura de un muchacho de 13 años. Entonces usted no puede pedir una sanción. Una sanción que no lo vuelva a hacer, que él entienda. Que es castigable, que eso es sancionable, pero no llevarlo al patíbulo. No, bajo ningún concepto. Y dañarle con una expulsión a un muchacho al final de un año escolar.
No, y que ya no se permite constitucionalmente expulsar a los colegios. Por aquel tema de del derecho fundamental a la educación. A la educación. Sanciones que se reducen al plantel. Eso sí puede ser. Lo puede establecer el director con los maestros. Una sanción. Sí. Para que sepan que eso no es permitido. Y que los otros sepan que fueron sancionados. Exactamente. Mire, yo quiero que por favor ustedes me evalúen una foto que yo voy a poner ahí. Vamos a ver. La foto de. ¿Es publicable? De las. Sí, claro. No hay que tener pero cuidado. Yo no quiero, pero espérate, no la ponga todavía. Yo hay no sanciones. No, a morir viejo ahí. Espérate, yo no quiero que ustedes. Que comience a buscarle periquito. No, que cuál es la impresión que le da esa foto a ustedes al verla si tan. Vamos a ver. Al verla, ok. Al verla. ¿La impresión? Sí, rápido. Yo no la voy a decir. No, sí, claro que sí, claro, no, dígala. Ese es el presidente electo, ¿no? Yo no dije eso. No, yo le dije que no analizara nada, que cuál es la impresión que le da esa foto. No distingo de aquí de eso. Qué se trata, pero la puedo poner un poquito más presumo grande. Que ese es el presidente. No, yo no estoy mandando a analizar, yo estoy diciendo cuál es la impresión que le da. Con su vicepresidenta. ¿Cuál es la impresión que le da la foto? Ay, señor de campo, sencillo. Pero qué cosa. Con su pareja, eso es lo que parece. Ya, tú ves. Por finalmente apareció alguien que... No, porque... Pero eso es así. Ellos son pareja. Ah, yo no sabía. Son pareja. Tú, ahí está. Presidenciales. Ella es vicepresidenta y él o es O sea, que la foto te da eso, que son... ¿Eh? Pero, ¿cuál es la impresión que te da la foto? Pero yo, pues es la cercanía que tienen. Pero la esposa de Petro es una mujer blanca. Yo no estoy diciendo que no tiene su esposa. Mujer. Pero, ¿qué cosa tan su grande? Compañera pasa de boleta... Es esa primera afroamericana que es vicepresidenta. Ah, bien. Sí, que es de la Colombia negra. Pero una pregunta. Sí. La gente no sabe que existe. No, la gran Colombia era negra. No, una pregunta. No me pregunte a mí. Usted preguntó la impresión. Sí, no, cuestionada. No la cuestionó. No me cuestiona, exacto. Ya. No, porque usted pidió la impresión. La impresión suya es que es el candidato. Que es el presidente. Esa es su impresión. Yo a ella no la conozco. Ah, no la conozco. ¿Usted no, la conoce? No la conozco. No, está bien. Por eso yo le preguntaba que qué impresión le da. Esa forma de estar. Cercanía, ajá. Afecto. Un okay. Equipo. Exacto. Muy bien. ¿Y a usted? No, una no, pareja. No, ya. No, usted pregunta y no. No. Agarrarle la mano a una persona que está abrazando al otro, a mí me da una cercanía filial. A mí me da no, eso. No. ¿Filial? Filial no. No. Me da cerca. No. No se parecen en nada. Filial. Tú sabes no te hagas, que mi mentor se sabe qué es eso. Sí. Sí. No, Darío. Pero, bueno, le vamos a preguntar a Narciso cuando venga ahorita, ¿qué impresión tiene? ¿Hacemos una paradita? Sí, sí. Vamos a hacerla. Adelante. Darío ha dejado esto aquí. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios, musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Continuamos con la paradita a las 12. Hay que decir que los tiempos han cambiado. Eder, ayer no hablamos a propósito de la ley de Mordaza que se está cocinando en el Congreso. De que ayer se cumplieron 50 años de Watergate. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo del por qué la prensa tiene que dejarse en las condiciones en que está. Porque el único control que tiene la democracia en
es la prensa libre. Así es. Lo único que controla un Estado es la prensa libre. Porque el papel de la prensa siempre será el de cuestionar. El de cuestionarlo todo. ¿Por qué? Porque si esos no hubiesen aparecido, esos dos jóvenes, uno más veterano que otro, y hubiesen tenido el respaldo de un director de periódico que creyó en ellos, y de una dueña que no se dejó intimidar por el poder. Exacto. Hubiese sido imposible que el mundo conociera la bajeza que había llegado un presidente de un país como Estados Unidos. Sí. Que comenzó, con lo primero que él comenzó, fue cuando aquel famoso informe del hombre más peligroso del mundo que le pusieron a Daniel Ellsberg, que era un tipo, el problema de las instituciones, es cuando tú pones un académico, Eder. El presidente Kennedy designó al frente del Departamento de Defensa de Estados Unidos a un hombre que llamaba Robert McNamara. McNamara no era político, era un técnico, era un tipo que mucha gente dice todo lo que quiera decir él, pero era un tipo admirable en su formación. A un punto de que el trabajo de McNamara en la Segunda Guerra Mundial era calcular las bajas de los bombarderos que ocasionaban los ataques y calcular, dependiendo a la altura que se bombardeaba, qué tanto daño podía hacer eso. Óigame, ¿cuál era el trabajo de él? Después de la Segunda Guerra Mundial, a Robert McNamara, siendo adulto, le dio polio. Oigan esto. Después de estar en un hospital, terminó McNamara siendo presidente de Ford Motor Company. Óigame bien lo que estamos hablando. A ese individuo, con esa capacidad, llega el presidente Kennedy y lo invita a su casa. Siendo el presidente de Ford Motor Company, le dice, yo quiero que tú seas parte del gobierno. ¿Pero qué tú quieres que yo haga el gobierno? Yo quiero que tú seas mi ministro o el secretario de defensa. Porque yo no tengo experiencia. Y dice, no importa, yo tampoco tengo experiencia como presidente. Le dijo John F. Kennedy. Entonces McNamara acepta el cargo y hace muchísimas cosas en el cargo de ministro de defensa. Pero McNamara hereda un conflicto en Vietnam. En el gobierno de Kennedy comienza a escalar el conflicto en Vietnam. Llega al gobierno de Lyndon B. Johnson y los militares obligan más a Johnson a escalar el conflicto, a ponerlo más grande en Vietnam. McNamara se da cuenta de que el conflicto no tiene solución y ordena para la posteridad un informe, oiga esto, un informe desde el origen del conflicto después de la Segunda Guerra Mundial, comenzando con un presidente llamado Truman. El presidente Truman fue el primero que inició la intervención de Vietnam. ¿Por qué? Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en vez de cumplirle a Ho Chi Minh, tenían que cumplirle y entregarle el país, el presidente Truman aceptó que volviera a posesión francesa como estaba la península entera de Indochina. Y eso hizo que Ho Chi Minh cogiera el monte, incluyendo... Había una carta de Ho Chi Minh dirigida al presidente Truman diciéndole que no le estaban cumpliendo a pesar de todo lo que él hizo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí comenzó el conflicto, siguió. Entonces McNamara ordena ese conflicto. Esto. Lo que estoy diciendo para que usted vea el background de por qué sale Watergate. Luego, un tipo que participó en el informe decide, esto no puede seguir así, no se le puede seguir diciendo mentira al pueblo americano, diciéndole que esa guerra está cerca de ser ganada. Y filtra lo que se llaman los papeles del Pentágono en el año 1969. Filtra los papeles del Pentágono. Eso provocó una guerra en los tribunales, porque el New York Times fue que lo hizo primera vez. Y luego el New York Post, el Washington Post, continuó con eso. Eso puso loco a la administración del presidente Richard Nixon. Nixon entonces crea una unidad que le llamaron los plomeros, que se dedicó
a hacer contrainteligencia contra la prensa y contra el Partido Demócrata, a un punto tal que el que Nixon entendía que podía ganarle las elecciones, ellos conspiraron en la convención demócrata contra él para que perdiera. Óigame bien, de cuando los plomeros comenzaron a actuar, le escondían el discurso, le rompían el teleprompter, le dañaban la guagua. Y la idea era que el tipo perdiera la convención. Con cositas como esa, el tipo perdió la convención. Entonces, ¿qué pasa? Que todavía no estaban conformes. Dijeron, ahora tenemos que saber a ese que le vamos a ganar, que es a McGovern, qué él piensa y qué él quiere hacer. Y ordenaron la intervención telefónica y las grabaciones en el edificio Watergate, que es un edificio de mixto entre, y hay hotel inclusive en ese mismo edificio, para ver lo que los demócratas pensaban y querían hacer. El día que estaban poniendo los micrófonos, un guardia de seguridad se encontró con un tape, un masking tape, en una puerta de entrada y quitó el tape. El guardia quitó el tape. Guardia que tenía su primera noche de servicio. Él quitó el tape. Pero luego en otra ronda vuelve a ver el tape que él lo había quitado. ¿Tú sabes para qué era el tape, no? Era para que la puerta no se cerrara. Para que la puerta no se cerrara. Claro. Entonces, el tape, le reclamaron a quien lo puso que los tapes se ponen de manera vertical, no horizontal. Óigame bien. Entonces el cubano que puso el tape dijo, no, lo que pasa es que cuando tú lo pones vertical se despegan. Ahí la discusión. Bueno, el guardia al descubrir eso llama a la policía. Y la policía se encuentra con esos tipos bien vestidos dentro de la oficina demócrata. Y ahí inicia el sometimiento, lo meten preso a todos. Y cuando los llevan a un tribunal, a esos tipos, cuando lo llevan a un tribunal, un periodista joven que estaba ahí, que era Carl Bernstein, se sorprendió de ver que algunos de los ladrones de Watergate tenían mucho dinero en posesión de ellos y billetes nuevos. Y lo enseñaban. Sí, sí, sí. Tenían $2,300. Algunos, era mucho dinero. Mucho dinero. Entonces dice, pero no son simples ladrones. ¿Cómo es posible que un ladrón esté así? Entonces ahí apareció un tipo que era el chofer del procurador general de Estados Unidos, John Mitchell. Pero casi un chofer de Mitchell metido aquí. Y ahí comenzaron a alar el hilito, a alar el hilito, a alarlo, el presidente a negarlo todo. El presidente, hasta que finalmente se descubrió que el presidente había colocado unas cintas, un sistema de escucha interno de la oficina oval de la Casa Blanca, que la secretaria del presidente Richard Nixon lo manejaba con dos pedales en el escritorio. Dos pedales, uno para stop y otro para o ponerlo a grabar lo que se hablara ahí. A discreción lo manejaba. Lo manejaba. Entonces había un tape, una cinta que no aparecía, que era donde el presidente decía, eso hay que pararlo y tenemos que eliminar esta investigación del FBI. Óigame bien. Ahí es que el presidente Richard Nixon es acusado de obstrucción de justicia. Sí. Hasta ahí, él decía, yo no sé nada, hasta que alguien dijo, sí, pero él lo grabó todo. Sí. O sea, el mismo equipo que él instaló sirvió como ejemplo para condenarlo, como prueba para poderlo condenar. Pero eso fue gracias a que dos periodistas hicieron una de las investigaciones más grandes de la historia del periodismo en el mundo. O sea, le costaron la presidencia al presidente de Estados Unidos. O sea, no es un presidente de un país de tercer mundo, no es que se descubrió que el presidente de Honduras traficaba con drogas, no.
que el presidente de la nación, que tenía que ser de ejemplo y de faro en el mundo, era un delincuente. Sí. O sea, ahí fue, entonces ahí se rompió esos amores de la prensa norteamericana con los presidentes. Hasta ahí, la prensa norteamericana siempre vio a la presidencia como algo sublime. Uh-huh. A un punto, Eder y amigos, que la prensa sabía de los amores y de las prostitutas que convocaba a algunos lugares el presidente Kennedy, o sabía del amante de Franklin Delano Roosevelt, y de la habitación, o de la amante que tenía Dwight Eisenhower, pero la prensa nunca tocó la parte personal de un presidente. No. Ahí se rompió todo. A partir de ahí todo cambió en la prensa de Estados Unidos, con ellos, con el presidente y con las figuras públicas, porque la prensa sabía que Mickey Mantle vivía borracho, sí, pero nunca lo escribió en aquella época. Había una autocensura, lo protegió, y lo protegían ese tipo de figuras, sí, pero a partir de Watergate ya no quedó. Figuras que significaban demasiado para... Entonces, a partir de ese momento ya no quedó una figura. Sí. Yo lo que te digo es, excelente recuento, eso es para publicarlo, eso que tú acabas de... cronológicamente. Sí, cronológicamente, ese análisis que tú acabas, eso es para publicarlo, eso es para editarlo y subirlo solo a YouTube, para que la gente aprenda. Entonces yo digo, exactamente ahora no hay una denuncia, no hay nada, pero encima de los problemas que tenemos, el Congreso que el presidente quería tener, ese Congreso que quiere echarle la prensa arriba al presidente, un presidente que ha hecho tanto esfuerzo desde la pandemia, tratando de ver cómo mantiene la economía. Y tu discurso va orientado a que el Congreso no debe producir tanto ruido. No es eso, no... Añadirle problemas al presidente. Eso hay que retirarlo. Porque mientras eso... A pesar de su independencia como poder. Eso es otra cosa. Pero que tenemos otras cosas pendientes que son más importantes que tú coartar la libertad de prensa y de expresión en estos momentos. Cuando ahora es que más se necesita. Tú sabes que también es muy importante. Ajá. Que el país le dé respuesta a algunos temas que han quedado pendientes, digamos, de delitos que han sucedido, que han estremecido el país, fruto de la delincuencia. Y creo que a eso el gobierno debe poner empeño, las autoridades, para darle respuesta, porque pueden ser el estímulo para que esto se convierta en una práctica común en el país. Me refiero al acto que llevaron a cabo unos delincuentes en una planta de gas, por ejemplo. No se ha sabido más de que eso. No se ha sabido más nada de esto, de este delito. No hay... Si no es porque hay una grabación, no se sabe que se publica eso. Exactamente. Me refiero a los últimos actos. Ajá. Que son... que lucen ser de sicariato, que cuando se llevan a cabo, porque son como respuesta para diferencias de narcotráfico, la gente no le hace caso y pasan como cosas normales. Eder. Pero cuando va más allá de delitos o diferencias entre narcotraficantes, las cosas deben ser de mayor preocupación para el Estado, porque pueden crear antecedentes que estimulen una práctica que hasta ahora nosotros no conocemos, es decir, dilucidar de manera agresiva, de manera, digamos, violenta, conflictos que no son de esa naturaleza. Eder, mira, al coronel de la Fuerza Aérea, ese señor no se puede suicidar. No, señor. Ese coronel no se puede suicidar. Tú dices el coronel que denunció la supuesta trama. Tráfico de droga allá. Sí, en el taller. En los talleres, sí. En lo que se sumó. Ese coronel no se puede suicidar. No se puede enfermar. No se puede trasladar. No le puede pasar nada a ese coronel, nada, nada. ¿Qué es eso? No, el coronel no se puede suicidar. Eso no es verdad. O sea,
hay cosas que tú tienes que darlas a conocer y tener resultados. Sí, mira, es esto. Pero eso que fue una denuncia de un coronel en público. Estoy de acuerdo contigo, pero yo me refiero a delitos consumados que estremecieron al país por la forma como se llevaron a cabo, por la forma organizada como se realizaron de una manera, digamos, espectacular, pero también por los últimos casos donde a distancia uno entiende que son conflictos propios del narcotráfico y otros que no lo son, cuyo método es el sicariato para ejecutar a personas por razones de índoles diferentes. Eder, está bien. Mañana posiblemente yo pueda traer un inventario de 20 cosas que no ha habido. En el caso particular, ahora lo digo por la muerte del abogado de Santiago. Está bien. Hay un trabajo, un video, que agradecemos a Luna TV de Santiago. No lo vamos a poner completo porque es muy largo. Para que ustedes escuchen que ese es un caso que hay que ponerle mucha atención. Por lo que implica y por el tipo de persona que era, y para Santiago, que ese señor fue reconocido como un abogado brillante en Santiago. Pero que llegó un momento que se le fue de las manos al pueblo de Santiago, ese abogado se le fue de las manos, por cómo accionaba y cuál era su forma de actuar frente a determinados casos. ¿Y dónde vivía ese abogado? Ese abogado no vivía en Pueblo Nuevo, no. Ese abogado vivía bien. Villaola. Los cerros de Gurabo. Vivía muy bien. Cuidado con esto. Vivía bien. Entonces, yo quiero que ustedes me permitan, por lo menos 5 o 6 minutos, ¿qué dice el productor de ese programa, de Luna TV? Que gracias a él vamos a escuchar algunos detalles de ese abogado que fue asesinado ayer en Santiago. Vamos a ver. ¿Quién es quién por Luna TV? Hoy a las 7:04 de la mañana, exactamente a las 7:04 de la mañana, dos individuos en una motocicleta asesinaron al reconocido abogado de esta ciudad, Basilio Guzmán Rodríguez. Yo fui, así con mucha humildad, el primero en colgarlo, en difundirlo, y lo difundí a las 7:39 de la mañana, media hora después, porque me habían dado el dato antes, pero quería confirmarlo con un familiar. Y cuando lo confirmé, lo difundí. Basilio, mucha gente se pregunta que quién es Basilio, principalmente los que viven fuera de la ciudad, los que no somos santiagueros. Entonces, Basilio, primero antes de ser abogado, lo primero que fue agrónomo, pero esa profesión a él no le dejó bienestar. Entonces Basilio decide estudiar Derecho. Luego que se gradúa de Derecho, empieza a trabajar en una financiera. Y yo le cuento esto para que ustedes entiendan cómo empieza el accionar y el modo de vivir de Basilio Guzmán. En la financiera, la principal función de un abogado en una financiera, ¿cuál es? Ejecutar acciones legales, embargos. Basilio en esa financiera, que aún está vigente, esa financiera aquí, hacía embargos. Y fue exitoso haciendo esos embargos. Entonces Basilio le cogió el gusto a los embargos. Entonces, ya con una experiencia de agrónomo y con la experiencia en la financiera haciendo embargos, entonces Basilio empieza
armar una carrera exitosa. Aquí en Santiago no hay otro, no había otro abogado que superara a Basilio Guzmán en cuanto en lo civil. Y mayormente en esto de los terrenos y las propiedades, en recuperar, se convirtió en un especialista en esa área. Y aunque muchos dicen que era un hombre humilde, porque andaba mayormente en pantalones cortos, porque andaba en un motoconcho, porque nunca usted lo vio en un restaurante, porque no hay fotos de él en redes sociales, y ahí andan muchos medios de comunicación publicando fotos diciendo que es Basilio Guzmán y son personas inclusive de otros países. Andan por ahí errados porque Basilio Guzmán no tenía fotografías en redes sociales ni en Google. No van a aparecer, no la busquen, que no están. Entonces, como él guardaba, era un hombre que tampoco tomaba alcohol. El que quería hablar con Basilio tenía que ir a su oficina. Usted pedía una cita hoy con Basilio Guzmán y se la aceptaba en 3 días, a las 8 de la noche, en su oficina. Así era que operaba. Ahora, casos que le dieron vigencia, que elevaron la carrera profesional de Basilio. Bueno, el primer caso fue el enfrentamiento entre el empresario fallecido Aney Muñoz contra Sandy Filpo. Sandy Filpo, que lo que ha hecho es diabluras en este pueblo y todo el mundo lo sabe. Ahí anda presidente de la ASIS, presidente de la ASIS, Sandy Filpo. Bueno, pues Aney Muñoz acusó a Aney Muñoz. Ese no me parece a Basilio Guzmán. Ese no se parece. Aney Muñoz, el empresario Aney Muñoz, demandó a Sandy Filpo por abuso de confianza. Unos terrenos, unas propiedades, unas emisoras. Y el abogado de Sandy Filpo fue precisamente Basilio Guzmán Rodríguez. ¿Y qué pasó? Que ganó Sandy Filpo. E inclusive le cantaron prisión, condenado a prisión a Aney Muñoz. Luego eso se arregló. Por eso fue uno de los casos. Después un enfrentamiento con el abogado Negro Veras. Negro Veras, que le temía como abogado a él en lo profesional. Porque era que Basilio Guzmán ganaba todos sus pleitos. Lo ganaba. Eso no está en discusión. Pero ahí Negro Vera se fueron a la Suprema y lograron quitarle inclusive el S4, la licencia para trabajar como abogado a Basilio por 1 año. Se la suspendieron, luego la recuperó. Hay un caso muy famoso en Santiago de unos terrenos en Jacagua. Una herencia y los herederos dicen que sus propiedades valen más de 1,000 millones de pesos. Y el abogado en contra de esos herederos era nada más y nada menos que Basilio Guzmán Rodríguez. Basilio de Jesús Guzmán Rodríguez. Que ese caso todavía... Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios, musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Bienvenidos una vez más a la paradita de las 12. Aquí vamos a integrar a la tertulia, nuestra buena compañera Glenis,
Vamos a hablar ahora de Junta Central Electoral, algunas cosas que Darío, de una vez ahí, la quiere puyar para ver qué dice. No, Darío. Qué palabra tan fea. Eso no enchincharla. Eso no enchincharla. Azuzarla. Glenny Félix, saludos, gracias. Glenny, bienvenida. Saludos a todos ustedes, saludos al pueblo dominicano. Muchísimas gracias por acogerme siempre aquí en este importantísimo espacio de información nacional. Bueno, Glenis, hay algunos que dicen que la campaña comenzó, otros dicen que no ha comenzado, que esos son los ensayos, que bajo techo, talalán. Bueno, el asunto es... Qué bueno que tú pones ese tema porque yo lo tenía pendiente para cualquier espacio del programa. Ah, perfecto, mira. Porque una cosa es de adentro y otra de afuera. Otra cosa de afuera. ¿Verdad? Yo fui a sacar mi cédula, a cambiar mi cédula de estos días, en 360. Chulísimo, está ahí. ¿Tú tenías cuál? ¿La chiquitica con la foto grapada? ¿Cuál era la que tú tenías? La del librito. No, tú sabes que la cédula, cuando pues yo la saqué, lo bueno de esa cédula de antes, lugar indeterminado. No, es que la cédula de antes permitía hasta que tú la usaras para guardar dinero. Sí, tipo cartera, sí. Porque era, yo tuve una, ¿eh? En esa cédula, como era, venía una cuestión plástica, tú le podías poner el dinero adentro, no tenías que usar cartera. Sí, sí, ahí siempre había un clavito de 5 y 6 pesos. Darío, yo tuve una de esas. No, era eso, Glenn. Claro. Diga eso. Bueno, el asunto pero es que... Pero el tuvo la palmita. Claro, sí. Ajá. Ah, pero ve acá. Todo el que tiene más de 40, casi 50, ay, señor, tuvo la del librito. Dígame. No, el asunto es que fui a sacar la cédula y me satisfizo mucho ver que se pudo resolver todo lo que necesitaba ahí mismo. Eso es uno. Sin embargo, me enteré de una información que me preocupó. Una es... que se estaban escaneando nuevamente todos los documentos. Digo, pero caramba, me habían dicho que todo estaba resuelto. Yo no lo entendí, pero como tú eres experta en esto, lo otro es, esa es la primera fase de la pregunta. Uh-huh. La segunda parte de la pregunta es, los escáneres en el 16, cuando estaba el de Fingus, que era presidente de la Junta, ¿cómo se llama? ¿Me lo dijeron ahora mismo? Castaño Guzmán. Él dijo que eso no servía para nada. Que eso es carrera, no, que eso no se iba a usar, celular. Eso costó 40 millones de dólares. Entonces resulta que rentaron un local y guardaron eso ahí. Pero, eureka, ahora resulta... Ahora sirven. Ahora sí sirven y se van a utilizar porque esos mismos escáneres que decía Castaño Guzmán que no servían, fueron los que se usaron para... Las internas de los partidos. La interna de los partidos y de la ADP. Sí. O sea, y funcionaron. Y funcionaron. De manera pues que oriéntenos para ver hacia qué camino que vamos. Es así, Darío. En primer lugar, la primera inquietud que tú tienes con relación al proceso de escaneo de los datos en la Junta Central Electoral, ciertamente se está haciendo. Y es lamentable decir que hemos vuelto al pasado en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando estamos yendo a la Junta Central Electoral a solicitar un documento que ya nos los habían dado en otras ocasiones, nos encontramos con que tenemos que esperar. Ya me pasó hace prácticamente un mes, y pude ver una cantidad de personas decir, pero hace 15 días me dijeron lo mismo, hace 15 días me dijeron lo mismo, hace una semana me dijeron lo mismo. Y es penoso porque muchas personas necesitan sus documentos en ese momento. Y ya era cuestión del pasado esa situación. Que en nada ayuda a un ciudadano que está necesitando sus documentos para cualquier tipo de trámite que vaya a realizar. Por lo que esperemos que todo salga bien y que puedan cumplir con este escaneo de los datos a tiempo. O por lo menos que no sea tan dramático para la población, porque a todo esto
quien sale perjudicada es la población cuando necesita sus documentos. Eso está sucediendo en realidad. ¿Pero por qué escanearlo nuevamente? Es que no funcionó la base no de datos que teníamos. No han explicado a la ciudadanía el por qué están escaneando los datos otra vez. Ya nosotros habíamos superado ir a solicitar una acta de nacimiento y durar 3 días y durar 15 días. Ya eso estaba superado. Y estamos volviendo a lo mismo. En otro orden, me sorprendió el titular de esta mañana que están proponiendo el nuevo pleno de la Junta Central Electoral está proponiendo a los partidos políticos utilizar los escáneres que fueron utilizados en el 2016 para las próximas elecciones del 2024. Y esto nos dice una cosa. Y ahí les voy a agradecer a todos ustedes porque siempre me dieron la oportunidad para yo abordar el tema aquí en el año 2020. Cuando le dijimos al país que esos escáneres sí funcionaban y le explicamos al país el porqué de lo traumático de ese proceso electoral 2016, cuando a pocas horas de iniciar el proceso electoral renunciaron 2.500 miembros del equipo que estaba conformado para trabajar y maniobrar dichos escáneres. Un asunto sorprendente. Un asunto que nadie vio venir, porque ¿cómo es posible que 3.500 personas que ya están dentro de un equipo para trabajar y todos renunciaron a última hora, a las 4 de la tarde del 15 de mayo del 2016, fue mucho el dolor con el que nos encontramos el equipo que estábamos trabajando en ese momento en cada una de las juntas electorales del país, y que nos dijeran que en el Distrito Nacional habían renunciado 131 personas de los técnicos que iban a trabajar al otro día en los colegios electorales maniobrando los escáneres. Pero dos cosas. Nunca supimos qué pasó con esos técnicos, y segundo, ¿de dónde consiguieron 2.000 y pico de técnicos también? Porque 2.000 y pico de técnicos no están guardados ahí, vengan todos para acá. Pues, o sea, encontrarlo tan fácil. ¿Y por qué fue que se fueron? Ninguna de las dos noticias la supimos. ¿Tú tienes alguna que nos pueda decir? No, eso no salió a la luz. Sí. Eso no salió a la luz. ¿Qué pasó? ¿Y cómo concluye entonces un proceso de manera adecuada con 2.000 puestos vacíos? Se solicitó al personal de la Junta Central Electoral trabajar los escáneres, pero no estaban preparados porque fue un entrenamiento de 4 horas y de 2 horas el que se le dio a la gente para trabajar con los escáneres. Se improvisó de un momento a otro. Te lo estoy diciendo porque a las 12 de la noche estábamos ahí en eso. ¿Entiendes? Entonces, sí funcionaban los escáneres. Y fue lo que siempre dijimos. Sí funcionaban los escáneres. Y fue muy irresponsable este pleno de la Junta Central Electoral abocarse a comprar nuevos equipos para las elecciones del 2020. Bueno, Glenny, gracias. Bueno, una paradita, te invitamos a que te quedes, Glenny, sí, claro. Porque sí. Vamos a tener en breve a Ezequiel Molina, quien los miércoles nos acompaña y siempre trae información importante. Así que hacemos una paradita y al regreso... Sí, cómo no. Sí, antes que eso, recuerden que siempre dijimos
que los escáneres para las elecciones del 2020, lo que se requería era sacarlos y colocarle un nuevo software, de manera que pudieran ser utilizados y el país no gastar una cantidad excesiva de dinero que en ese momento no tenía. Sin embargo, fue así, compraron los equipos y al final tuvimos el fracaso de las elecciones de febrero del 2020. Otra vergüenza para la Junta Central Electoral y una vergüenza para el país a nivel nacional. Bien, con Ezequiel Molina, en breve estaremos conversando sobre temas económicos, así que no se muevan. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios, musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Hacemos contacto inmediatamente con Ezequiel Molina, quien está en nuestra plataforma de Zoom para conversar sobre temas diversos relacionados con la economía. Bienvenido, señor Molina. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, esperando tus declaraciones. Mira, Feli me debe el link. Ya te lo envié. Yo no lo he recibido todavía. Ah, te lo envié. Voy a chequearlo. Mira, bueno, pues nada, dígame cuáles son sus inquietudes. Mira, Ezequiel, el expresidente de la Fed de Estados Unidos, o sea, de la Reserva Federal, hizo una pequeña recuento esta semana en un periódico de Estados Unidos, donde decía que hubo una época, él hizo una historia de los cuatro periodos de inflación más grandes de esa nación, comenzando con el periodo de finales de la década de los 50, cuando Estados Unidos comenzó con un programa de ayudas sociales. Luego siguió que la inflación que sufrió el presidente Lyndon B. Johnson en un momento fue fruto de lo que él llamó la gran sociedad, que creó World War Fair, que creó los programas de cupones, creó todos esos programas, y tenía la guerra de Vietnam y necesitaba financiar esos proyectos y envió hacia la calle mucho dinero. No a tiempo, no reaccionó, provocando una inflación a finales de la década de los 60. Luego señala él que el mismo presidente Nixon le dijo al presidente del Banco Central de Estados Unidos, que en aquel momento no tenía autonomía, que no le pusiera la mano a la tasa de interés porque él necesitaba su reelección. Y señala que la inflación por lo regular aparece luego de unos incentivos que el gobierno ha hecho en su historia, y señala que el gobierno norteamericano dio mucho dinero a la gente durante la pandemia y hoy tenemos la consecuencia de eso. Te pregunto, ¿aquí estaría pasando lo mismo? Claro, aquí estamos pasando lo mismo y está pasando lo mismo en muchísimos sitios. O sea, recuérdate que aquí se emitieron, se entregaron y se flexibilizaron en una política de economía expansiva 210 mil millones de pesos. Eso casi duplica la base monetaria restringida, casi duplica en ese momento. Había que hacerlo porque si un gobierno te manda a trancar, el gobierno tiene que hacerse responsable de la economía en ese momento, si se quiere. Entonces nosotros definitivamente estamos sufriendo la consecuencia, como la está sufriendo la mayoría de los países, de haber tenido una política expansiva necesaria,
ahora tener una inflación totalmente alta, si se quiere, hasta si se quiere debió estar más alta. Lo que pasa es que los gobiernos, para que no esté tan alta, tienen subsidio, que en este caso al combustible y a la energía, y con un asunto de bonos y de ayudas sociales. Yo creo que no es aguantable, pero definitivamente sí, para no irme por otro lado. Toda la economía que han pasado, y sobre todo en Estados Unidos, la inflación se da a partir de una gran expansión de la economía. ¿Ustedes se recuerdan una que hubo acá? Tal vez ya lo olvidaron, porque la verdad es que uno se acostumbró a tener 18 años o 17 años de economía sin inflación o sin inflación alta. De hecho, hasta queríamos que cuando la economía terminaba con una inflación de 3%, sabíamos que podíamos tolerar hasta 4%. Porque a veces la economía puede crecer bastante bien con una inflación. El gran problema de ahora es la amenaza de una recesión con inflación. En el año 1986, cuando gana Balaguer, teníamos una especie como de economía aguantada. El FMI había ordenado hacer unas medidas impositivas que aguantaron mucho la economía. Ya recordamos todo el problema que hubo en el 84, que no necesariamente fueron malas políticas económicas, simplemente no hubo un buen manejo de la comunicación y una buena explicación de la sociedad, más una parte mediática de la oposición. Pero Balaguer, cuando gana en el 86, comienza a mandar dinero inorgánico a la calle, o sea, dinero sin respaldo. Y la economía creció mucho. Recuérdense que Balaguer comenzó con un plan de construcción bárbaro. En un año comenzó y casi termina obras como el túnel de la Núñez, Higüey Aguacate, remodelaciones de otras áreas, edificio, empezó el Faro a Colón, o sea, hizo una expansión de economía y lo que hizo fue expandir el gasto social o el gasto gubernamental o gasto público en materia de construcción. Balaguer siempre fue un constructor, pero asimismo me elevó la inflación a 2 dígitos. Y hay que tener mucho cuidado con la inflación. La inflación es el peor impuesto que paga la población. Esta inflación no era una inflación esperada, y cuando llegó entendieron que iba a ser provisional. Lamentablemente no va a ser provisional. Vamos a tener que convivir varios años con una inflación alta, que ojalá no pase de 10, pero creo que no va a bajar de 8 por mucho tiempo. Las autoridades están haciendo lo posible porque baje de 8, llegue a 5, pero a mí me parece que no va a ser posible, porque sigue habiendo problemas de suministro, sigue habiendo problemas de flete, sigue habiendo problemas de combustible alto, sigue habiendo problemas de una escasez alimentaria. O sea, hay muchos factores que nos dicen a nosotros que la inflación va a seguir. Y con esta medida que están tomando todos los bancos centrales, puede haber, y vamos a reiterar en muchos programas, puede haber un problema de recesión económica, que cuando dura por muchos meses se convierte en una estanflación. Escuchamos en la mañana de hoy conversar en el programa de la revista con el doctor Jacín, hablando sobre la exportación de baterías en el país. Entonces, me gustaría que precisara algunos aspectos con relación a lo que se permite y a lo que no se permite. Yo con mucho gusto voy a hablar de eso, porque estoy yendo al programa, como tú bien dices. Fui a un programa hoy mismo, escúchame que diga el nombre por este programa, y fuimos hoy, que nos recibió don Julito Jacín, Félix de Sena y Carlos. La semana pasada ustedes tuvieron algunas inquietudes al respecto. Cualquier otra pregunta que quieran en el tiempo que nos puedan prestar en este programa para ese tema, yo con mucho gusto se la voy a contestar. Porque lo que ha estado pasando, Feli, Darío y Eder, es que a partir del lamentable suceso que tuvimos hace 2 semanas con el deceso o el fallecimiento de una manera desastrosa del ministro
Orlando Olemera, comenzaron en los medios a hablar, porque se dice que fue por un asunto de permiso de batería. No sé por la causa que tuvo ese señor, porque razones nunca tuvo ni tiene para hacer lo que hizo. Pero los motivos, bueno, pues eso nada más tiene que determinarlo el Ministerio Público, no nos vamos a meter ahí. Ahora bien, a partir de ahí comenzaron las desinformaciones o las informaciones imprecisas. Y eso desorienta y, si se quiere, edifica equivocadamente de la situación que hay con las exportaciones de baterías usadas. Se han dicho que está prohibido exportar baterías usadas, que Basilea, el convenio de Basilea, del cual nosotros somos signatarios, lo prohíbe. No es así. Se ha dicho que si hay una planta que recicla, se tiene que prohibir la exportación. No es así. Se ha dicho que está prohibido almacenar baterías usadas. No es así. Entonces, vamos por parte. Nosotros somos, en Grupo Cometa, importadores de baterías nuevas desde el año 1996. Y a partir del año 1997, nos convertimos en exportadores de baterías usadas por un asunto que se llama responsabilidad extendida. Entonces nosotros si importamos 100.000 baterías al año, nosotros tenemos que exportar 100.000 baterías al año. Basilea contempla que, habiendo una fábrica de reciclaje en el país, se le debe dar el permiso de exportación de baterías usadas en la misma cantidad que importa las baterías nuevas. Reitero, nosotros como Grupo Cometa somos el 50% del mercado de baterías en República Dominicana. Si yo tengo mis permisos para exportar en baterías usadas la misma cantidad que importo, todo para que tampoco se cree un desbalance en ese sentido, y tampoco, sí, dime la pregunta. Tú tienes el derecho, la libertad de sacar la misma cantidad que entras. Tengo el derecho, no así necesariamente la libertad, porque es bueno aclarar eso. Yo tengo que pedir mis permisos de exportación de baterías usadas al Ministerio de Medio Ambiente, quien certifica vía aduanas verdes de la Dirección General de Aduanas qué cantidad, si yo soy importador, si me mantengo como importador, y qué cantidad importé de batería nueva. O sea, señores, Dirección de Aduanas, ¿qué cantidad importó Grupo Cometa en el periodo tal? No sé, en el año 2021. Y vía el departamento o la Dirección de Aduanas Verde, se le comunica al Ministerio de Ambiente, el Grupo Cometa importó tantas baterías nuevas. A partir de ahí se contempla qué cantidad de baterías usadas yo puedo exportar y que el Ministerio me dé el permiso. Entonces yo solicito permiso basado en sometimiento de contratos con mis suplidores, que tengo que hacerlo por un periodo de 5 años, aunque los permisos se hagan anual y se renuevan consecuentemente, y ellos me exigen documentaciones de cualquier tipo que yo necesite: contrato, seguro ambiental, ellos certifican la cantidad que importé nuevas, también me certifican si hice todo mis ICA. Incluso muchas veces me han solicitado mi pago de impuestos al día, pago de cumplimiento de seguridad social. Entonces eso se le manda al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el Ministerio de Relaciones Exteriores verifique si al país que yo estoy pidiendo mandar las baterías me la va a aceptar. Aunque yo se lo voy a mandar a una empresa, esa empresa está localizada en un país que es el que permite la entrada al país con destino a esa fábrica las baterías usadas. Entonces, cuando ya el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor, o que va a recibir la batería, se lo comunica a Medio Ambiente, y Medio Ambiente me dice, vía una carta y una carta a Dirección de Aduana: señores, Grupo Cometa, ustedes tienen permiso de exportación a tal destino, por tal periodo, de tanta cantidad de batería, que se hacen toneladas. No tengo sonido. Eder, no te estoy escuchando. ¿No me escuchas? Ahora sí.
Ahora sí. Decía que hay todo un proceso que incluye el país receptor, que incluye aduana, que incluye Ministerio de Medio Ambiente, etcétera. Sí. Es un proceso. Hay un protocolo. De hecho, hay un protocolo y hay reglamentos también para poder exportar. Por ejemplo, en el año 2017, el Tribunal Constitucional, por una demanda que hizo una empresa, obligó o ordenó al Ministerio de Ambiente rehacer los reglamentos para permitir la exportación de baterías usadas. Esos reglamentos se hicieron con vista pública y basado en esos reglamentos es que se está exportando. Ahora bien, esos reglamentos especifican muy bien, de nuevo, dice, según Basilea, solamente se puede darle permiso de exportación a las empresas que son de exportación de baterías usadas, a las empresas que son importadoras de baterías nuevas. Es una condición sine qua non. Solamente se le puede dar permiso de exportación de baterías usadas a quien es importador de baterías nuevas. En la misma dimensión, en cómo es importador, se le debe dar el permiso de exportación de baterías. O sea, si yo de manera particular, por un interés coyuntural, tengo el propósito de hacer una exportación, no lo puedo hacer porque no soy importador. No puede, porque tú no eres importador. Y te dan eso. O sea, Basilea es muy cosa. Puede haber la planta recicladora y debe haber la planta, debe haber los permisos de exportación de baterías usadas a quien importa baterías nuevas. En la misma dimensión en que tú importas baterías nuevas, tú vas a exportar las baterías usadas. Entonces, yo te digo eso porque se está vendiendo esa idea de que Basilea prohíbe la exportación de baterías usadas a partir de que hay una planta recicladora. Y no es así. ¿Por qué? Primero, en el país hay muchas instituciones, las instituciones todavía son débiles, un país en desarrollo. Y segundo, en el caso nuestro específico, para que ustedes estén claros, aquí no se fabrican baterías nuevas prácticamente. De 110 mil baterías nuevas que se consumen mensualmente, la fábrica de baterías que todavía produce acá produce mil. Entonces tú puedes decirle a una cosa, pues tú eres signatario de Basilea y porque hay una planta recicladora, y Basilea lo prevé muy bien eso, precisamente para esa situación. Tú no puedes decirle que no pueden exportar usadas a aquellos que son importadores de baterías nuevas, porque las fábricas están requiriendo su materia prima. Recuérdense que la batería es 99% reciclable, reusable. Sus componentes son reusables en el 99%. Y la batería tiene un componente que se llama plomo, un 65%, que es un commodity. Y esa materia prima lo necesitan las fábricas precisamente para no especular. Correcto. Yo tengo limitaciones hasta de negociación de precio, porque yo se lo vendo a quien me vende la nueva. Exacto. O sea, eso es así. Bueno. No sé si tiene alguna inquietud. Creo que está suficientemente claro, sí. de que el tratado establece puntualmente cuáles son las empresas que están facultadas para hacer este tipo de negociación y cuáles son los requisitos que la misma establece para tales fines. Mire, la exportación de baterías usadas ha sido bondadosa para República Dominicana. Bondadosa. Aparte que ha dado divisas, también comenzó a disminuir el plomo en la sangre de los niños, que aquí en República Dominicana, en los años 90, en los 90 se hizo un estudio y había un alto porcentaje de niños con plomo en la sangre. ¿Eso era por la fabricación? Porque se fundía, se fundía mucho plomo en patio. Ok. Se fundía mucho plomo en patio y ese plomo lo usaban para hacer machete, para hacer caldero, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y eso fue disminuyendo al punto de que la estadística última que yo tuve hace varios años, prácticamente está en cero el plomo en la sangre de los niños. Eso es bondadoso, aparte de gozo. Y como está regulado ahora, porque me gusta mucho reiterarlo, de que solamente pueden exportar baterías usadas a aquellos que son importadores de batería nueva, está bien regulado, para que tampoco todo el mundo pueda creer que puede exportar manipulando un producto que no está apto para hacerlo.
Nosotros somos una empresa que tiene todos los locales como debe, como dice el Ministerio de Ambiente. Las baterías están paletizadas, platificadas, lejadas. O sea, tienen un seguro ambiental. Somos supervisados por la Aduana Verde, por la DNCD, por el Ministerio de Ambiente. O sea, es un protocolo, señores, que es obligatorio hacerlo, y además los fabricantes me exigen mis contratos de yo mandarle las baterías usadas. Perfecto. Molina, una pregunta, dándole un giro a la conversación. En el costo que subsidia el gobierno en materia de combustible, ¿ahí reposan los impuestos? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que el gobierno lo que está es ganando menos. Es parte de los sacrificios fiscales que tiene. O sea, de hecho, todavía los impuestos son mayores que el subsidio que está dando. Algo le deja. No le está ganando el mismo dinero de antes. Pero sí, claro, lo sacrifica por ahí. O sea, si ya yo no te estoy cobrando lo que cuesta la gasolina, yo te sigo cobrando los impuestos, pero de los impuestos que te cobro estoy dándole un subsidio al costo. O sea, no te lo estoy subiendo. Eso, yo creo que era mejor disminuir los impuestos, pero por ley no se pueden disminuir. El gobierno sí por ley está facultado para no subirle el costo, asumirlo el aumento de precio, pero no puede bajar los impuestos por decreto. Perfecto. Esto creo que debemos cruzar los dedos porque esto no se se incremente como lo ha venido haciendo, porque en esa misma medida se iría sacrificando aún más el Estado. Sí, pero yo, bueno, exacto. Pero yo te voy a ser sincero, o sea, nosotros nos estamos acostumbrando, mal acostumbrando, a tener un producto subsidiado como el combustible. El combustible, la gente todavía, aunque tú creas que no, la gente asume que está barato, está asequible, y la gente está gastando más combustible del que deberíamos estar gastando por el precio. A lo que poco nos cuesta, hagámosle fiesta. Correcto. Y es increíble que nosotros, en los primeros 5 meses del año, hemos gastado más combustible del año 2022. Es increíble. Más combustible que los primeros 5 meses del año 2021. Eso es increíble. Más, es como más cara el combustible fuera. Mira, Ezequiel, es como, sí, vamos a ponerlo más, hacerlo más práctico. Es como en una casa que los ingresos, ambos trabajaban, pero resulta que hay uno que ya nada más trabaja uno. Y entonces el momento en que hay menos ingresos en la casa, se gasta más. Vamos a darle fiesta. Sí. O sea, la gente después de un año trancado de la pandemia, se ha puesto loca. Y una cantidad excesiva de vehículos. No, hay una cantidad grande de vehículos. Y una cantidad excesiva de vehículos. Sí, también eso. Y además la incapacidad que han mostrado los gobiernos para regular el tránsito, eso aumenta también el consumo. Sí. Porque cuando usted dura 3 horas en un tapón, a más tapones, está consumo. Está gastando combustible. O sea, vamos, sí, a estar claro. Yo los otros días duré 2 horas en un tapón ahí entre la Winton Churchill y la Tuey. Eso no es fácil. Y es un vehículo prendido consumiendo combustible. O sea, está quemando combustible. Y eso en todas las avenidas y en todas las calles de República Dominicana, que hay tapones y te quedas tú, que para tú ir desde, vamos a decir, donde yo estoy ahora, desde Herrera hasta la Máximo Gómez, me coge 1 hora. Eso no puede ser. Ese asunto han demostrado incapacidad para resolver. De eso no hay duda. De eso no hay duda. Bueno, vamos a hacer, Molina, una paradita. Al regreso te integramos a la sesión deportiva, que yo sé que hoy me quedo. A la que tú no le saques el cuerpo. Hoy me quedo. Ok. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas.
análisis, comentarios, musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Bueno, vamos a felicitar desde aquí, desde el programa, al señor Oliverio Espallá, que es el presidente de Espalsa, porque en esta ocasión la Asociación de Mayoristas de Productos de Santiago, Amaprosan, ha dedicado su feria Expo Amaprosan 2022 a la empresa Espalsa. Así que nos identificamos plenamente con este premio, que es un reconocimiento al crecimiento sostenido de la empresa. Ahí vemos al señor Oliverio Espallá dando las gracias en la rueda de prensa que se llevó a cabo anoche en Santiago, donde se anunciaba el inicio de la feria, que será, me parece, a mediados del mes próximo. Y la cual será enteramente dedicada a la empresa Espalsa. Nos alegra mucho, es una evidente demostración del crecimiento de esta empresa de Santiago, de capital totalmente dominicano, que produce alimentos y que está situada entre las más importantes del país en la formulación de productos alimenticios. Así que nuestras felicitaciones a todo el equipo de Espalsa por este reconocimiento, y que esta distinción sea para beneplácito de todos los que hacen posible la presencia de estos productos día a día en el mercado dominicano. Ahora vamos a hablar de deportes, y aquí está Félix de Sena para hacerlo. Mira, hoy tengo una pregunta rápida. Rápida, dímelo, Ezequiel. Albert Pujol no quiso que lo homenajearan cada presencia del estadio, de cada estadio que él iba a estar. ¿Es porque tiene intención de volver, no se quiere retirar todavía? Yo creo que tiene que ver algo con su personalidad, porque él lo anunció. Yo lo que creo es que Major League debiera de hacer algo que hicieron el último año de Cal Ripken y de Tony Gwynn, que lo llevaron al Juego de Estrella. Olvídense de que el Juego de Estrella usted llegue por votación. De hecho, es así. Pero yo creo que el Juego de Estrella no deja de ser un juego de exhibición. Y una forma de decirle adiós a Albert Pujols y a Molina, compañero de él del equipo, yo no creo que sería mejor escenario que en el Juego de Estrella. Que fuese y se le hiciese un reconocimiento a esos dos grandes jugadores que han vestido el uniforme de los Cardenales de San Luis. Repito, son dos superestrellas. Que están ya al final de sus ilustres carreras, pero yo creo que ya llegamos al punto de que ellos dos, como lo hicieron con Tony Gwynn y con Cal Ripken, que de hecho disparó cuadrangular en ese Juego de Estrella, que fue su último, participen en la actividad. Yo no creo que Pujol, con lo que él ha enseñado, quiera jugar. Uno que está bien en AAA, la gente no lo cree, es Robinson Cano. Cano tiene 7 hits en forma consecutiva. Pero entonces, los Padres de San Diego no han colocado lista de incapacitado a Manny Machado. Ellos entienden que Manny Machado no es necesario colocarlo en lista de incapacitado, a pesar de la lesión que vimos el domingo. Lo que uno vio, cuando él pisó la almohadilla, uno dijo, bueno, esto va a ser para largo. Pero el equipo entiende que él está evolucionando bien y no lo ha colocado. ¿Qué significa esto? Si ellos no lo colocan en lista de incapacidad, o tienen que jugar con el roster, como si, con él activo, por lo tanto tienen que mantener el roster con los 26 hombres que tienen. Ahora, si lo colocan, tendrían que sustituirlo en el roster, y lo que se esperaba era que fuera sustituido por Robinson Cano. No ha sucedido el caso. Cano sigue en AAA y va a seguir poniendo buenos números. Yo he hablado con gente
cercana a Cano, y me han dicho que inclusive ha llamado hasta las estrellas diciéndole que va a seguir en pelota Robinson Cano. Yo creo que perdón, tanto a Cano como a Albert Pujols, la pandemia acabó con lo que pudo haber sido una carrera que terminara de otra manera. En el caso de Pujols, uno le quita ese año de la pandemia o le agrega 15 jorrones, que todavía estaba en mejores condiciones físicas que la que está. Es más, los angelinos no lo hubiesen dado de baja, porque hubiese llegado a los 700 jorrones con el equipo de los angelinos. Y en el otro caso de Robinson Cano, tanto la pandemia como con la suspensión, Cano hubiese estado este año tratando de llegar al Hit 3000 y tampoco lo hubiesen dado de baja para que él lograra ese Hit 3000. Dos de los hombres que la pandemia afectó, esos turnos que no tomaron, al final veremos en un Nelson Cruz, que esos turnos que no tomó y esos jorrones que no disparó ese año van a ser prácticamente imposible para él llegar a los 500 cuadrangulares como uno pensó que podía hacerlo un hombre como Nelson Cruz. O sea que son las consecuencias en un jugador en acumulación de estadística como lo que uno ha estado viendo en estos días. Vladimir Guerrero fue pelotero estrella de la semana, batió 400 en esta semana, fue una semana grandiosa para el jugador dominicano, y en la Liga Nacional fue Paul Goldschmidt. Así que la pelota, todavía estamos en el juego 67, por lo tanto queda todavía mucha pelota antes de llegar al juego 82, 81, que es exactamente la mitad de la temporada. Recuerden, 162 juegos, el juego 81 será ahí. Mañana en el programa le vamos a hablar del sorteo de novatos del baloncesto de la NBA, que se va a celebrar mañana a las 8 de la noche, y donde hay varios prospectos complicados que uno entiende que van a triunfar en la NBA. ¿No hay ningún criollo? No, 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 no hay ningún criollo. No hay un Chris Duarte como el año pasado. Así es. Feli. Sí. Feli. Basado en un análisis de este año que están teniendo los Yankees, que es un año extraordinario, llegar a la final, semifinales y final, ¿cuál sería el equipo, a tu entender, que le puede decir a los Yankees: ustedes tuvieron buena temporada regular, pero no van a ganar porque yo soy el equipo que le va a ganar la serie final? ¿Cuál tú ves? Mira, siempre que tú te enfrentes en un playoff corto a un equipo como, por ejemplo, el de los Astros de Houston, que saben jugar pelota, son veteranos, y un Justin Verlander de la forma que ha estado tirando hasta ahora, es un equipo que siempre te ofrece peligro. El resto de los equipos, yo no le veo situación de peligro para los Yankees. Los Yankees han lucido superior a todos los otros equipos de la Liga Americana, incluyendo a Houston. En la Liga Nacional ya hay un equipo que tiene dos lanzadores que pueden ganarle a cualquiera, que es el equipo de los Mets de Nueva York. Si Scherzer, que va a tirar el domingo, y Jacob deGrom, que tiró práctica de bateo en el día de ayer, están en unos playoffs, es difícil tú enfrentarte a un equipo en una serie de 7 juegos donde tú te vas a tener que ganarle a esos dos lanzadores 4 juegos. Sí, tienes que ganarle a esos dos lanzadores 4 juegos. Te complica la vida. O sea, tú dices, bueno, hay que ganarle a Gerrit Cole, Cortés está tirando bien, pero no le veo a ellos. Montgomery, Severino, no son de esos pitchers que tú dices, a ese pitcher hay que ganarle. No son línea, como lo es Scherzer o como lo es el mismo Jacob deGrom. Así es, Cordero. Bueno, despedimos el programa. Gracias, Ezequiel. Gracias por acompañarnos. Mañana regresamos a partir del mediodía con otra paradita a las 12. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. La paradita de las 12.